presencia, la Virgen del Buen Suceso y San Roque aquí a mi izquierda. Buenas tardes, autoridades, señor párroco. Muy buenas tardes a todos los vecinos. A esta hora, sobre las 8 de la tarde, estaría llegando la banda de música acompañada de los papahuevos a la esquina de la plaza. Las campanas estarían repicando, anunciando, madre, que ya sales. Madre del buen suceso, ya sales a recibir a tu pueblo, con su ofrenda en mano. Llegan a tus pies a venerarte como cada año. Carrizaleros, legañosos, foráneos, son fieles a la cita. El 14 de agosto vamos para el Carrizal. Expectantes te reciben y murmuran los vecinos. ¡Qué guapa está la Virgen! ¿Pero de qué color es el vestido? A ti, San Roque, te miran con emoción en los ojos. Te pedían por la salud del que llegaba a tu trono, del que no pudo venir, para que el año que viene pudiera asistir. Son tiempos extraños. ¿Quién nos iba a decir que algo que ni tan siquiera podamos ver nos iba a enseñar tantas cosas? Nos ha enseñado a sonreír con los ojos, a abrazar con las palabras y a besar con las miradas. Esta tarde no hay vacas, ni carretas, pero sí llegan las seretas. Llenan los hogares de quien más lo necesita. Sí tendremos ofrenda. Tendremos la representación de los colectivos que cada año participan en nuestra romería. Y ustedes, que nos venden de sus casas, vivan con esperanza. Pidamos a nuestra Madre del Buen Suceso, que es la patrona de los carrizaleros, que extienda su manto, que extienda su manto y nos dé su bendición. A ti, copatrón San Roque, que como bien dice el médico eres divino, líbranos de peste y males, Roque Santo peregrino. Estoy segura que el año que viene volveremos. Volveremos a desenfundar los timples y la guitarra,
Volveremos, estoy segura que volveremos. Hemos arrancado esta ofrenda, interpretada por la agrupación folclórica Guayabeque de Carrizal, han interpretado una folía. Ellos serán los encargados de amenizarnos esta tarde. Este acto se está realizando con un aforo reducido y bajo todas las medidas de seguridad. Es el momento de recibir la participación de la tarde, la primera participación, que llega a cargo del ilustre Ayuntamiento de la Villa de Ingenio, representado por la alcaldesa, doña Ana Hernández, y por la concejala de festejos, doña Lorena Quintana. Pues durante la tarde de hoy se ha hecho entrega a la parroquia de los alimentos donados. Es el turno de recibir a la Asociación Patronato Bicentenario de la Virgen, representado por su presidenta, doña Pimpina Herrera, y su secretaria, doña Gemma Viera. Es el turno de la agrupación folclórica Guayabeque. En el momento de la agrupación folclórica Guayabeque hacer su entrega, recordamos que la música nos hace reír, llorar y bailar. Nos hace recordar a los que ya no están. Recordemos esta tarde también esas ausencias eternamente presentes. La acogida. La acogida nos recuerda que no es dar lo que te sobra, es compartir lo que tienes. Llega hasta nuestra iglesia la Asociación Cultural y de Baile Amigos de Carrizal Siete Islas. Un pueblo que olvida sus tradiciones pierde la memoria de su destino. Si hay algo que en todas las romerías haga que a uno se le muevan los pies, y cómo no, aunque no sea de ningún grupo folclórico, menees la cinturita, es alegre y parrandera, amiga de la guitarra. Escuchemos esta tarde una isa de Fuerteventura.
de la mañana, Catalina, que me la quiero beber, que me la quiero beber, que me la quiero beber. Dame la mañana, Catalina, dame la mañana de café. Yo le voy a pedir un favorcito a los que estamos aquí esta tarde. Entre ofrenda y ofrenda vamos a dar un aplauso, porque si no, esto va a quedar que parece que estamos en un duelo. Y tampoco cuestión. Continuamos con nuestra ofrenda y lo hacemos recibiendo a la Asociación Artística Escuela Membus. Es ahora. Con la Escuela Membus pensamos que la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. Es el turno de la Asociación Cultural de la Cabalgata de Sus Majestades de los Reyes Magos del municipio de Ingenio. Pidamos también a nuestra Madre del Buen Suceso y San Roque para que cuando lleguen las fechas ellos también puedan realizar su cabalgata y llevar la ilusión a todos los hogares de los niños de nuestro municipio. Asociación de Vecinos Chaxiraxi, desde el Villa de Ingenio. Chaxiraxi es el claro ejemplo que solo seríamos una gota y juntos seríamos un océano. Desde El Sequero, barrio más antiguo de nuestro municipio, nos llega la Asociación de Vecinos Santa Rita. En este momento tomará la palabra la presidenta del Patronato Bicentenario de la Virgen, doña Pimpina Herrera. Buenas noches, vecinos y vecinas. Las circunstancias actuales han hecho que las fiestas patronales en honor a la Virgen Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque este año 2021 sean adaptadas con las nuevas medidas sanitarias. Para no hacernos olvidar lo más importante, la salud de la ciudadanía en esta época de pandemia. Lo que no ha conseguido la COVID-19 es alejarnos del espíritu de unión, empatía, apoyo y altruismo con los más cercanos. Y es que, si algo nos ha enseñado la pandemia, es que gracias a la unión y responsabilidad de las personas, todos los pueblos han sobrepasado las dificultades y se han adaptado a la llamada nueva normalidad. Bajo esta nueva normalidad, desde este Patronato Bicentenario de la Virgen y el Ayuntamiento hemos preparado este acto de ofrenda a nuestros patronos, con todas las ganas e ilusión. Es una ofrenda diferente a la de otras ediciones, para cumplir con los protocolos y garantizar la seguridad de la ciudadanía, pero que mantiene la esencia tradicional de nuestra fiesta. Nuestro más sincero agradecimiento a todos los colectivos y particulares que han querido colaborar hoy en esta ofrenda. Tanto la representación que aquí dejamos en el altar, como la ofrenda realizada en la sede de Cáritas en el día de hoy. Deseando que la Virgen, Nuestra Señora del Buen Suceso y San Roque nos proteja. Esperando que en los próximos años volvamos a celebrar esta histórica fiesta como Carrizal siempre lo ha hecho y lo merece. Y con la vista puesta hacia el futuro, para seguir haciendo de los festejos un motivo de encuentro y prosperidad para nuestro pueblo.
Yo creo que tenemos que ir ensayando para el año que viene, como estamos esta tarde pidiendo a nuestros patrones poder realizar esta romería que tanto disfrutamos los carrizaleros. Vamos a ir ensayando y vamos a escuchar en esta ocasión un Santo Domingo y Saltona. De recibir desde la Capellanía en Carrizal a la Asociación de Vecinos La Capellanía. Este año, sin su peculiar y siempre distinguida carreta,
Nos acompaña también la carpintería Hermano Viera. Desde el barrio que nos conecta con la playa, el barrio de La Jurada, recibimos a la Asociación de Vecinos San Gabriel. Es el turno de recibir a coros y danzas. No, tranquilidad, no pasa nada, volvemos para arriba. Recibimos a la agrupación folclórica San Gabriel. Colectivo que cada año también ameniza camino hasta la iglesia Nuestra Romería. Coros y danzas de ingenio. Al verlos entrar, a todos nos vienen a la memoria esos acordes de la Isa, de la Paría o del baile del Capotín. En un tono alegre y un ritmo rápido, la agrupación folclórica Guayabeque nos va a regalar una seguidilla de Lanzarote. Yo otro año.
Ellos dicen que se pintan la cara como su payaso, que llevan muy dentro de su corazón. Nosotros llevamos en el corazón de todo carrizalero a nuestra murga, Murga Los Legañosos. Importante los valores que la murga Los Legañosos están desde pequeño inculcando a su cantera. Recibamos a la murga infantil Los Legañositos. Es el turno que haga su entrega la agrupación Susurros Isleños. Desde Barrio Nuevo, Carrizal, Asociación de Vecinos, Barrio Nuevo. Es el turno que la alcaldesa doña Ana Hernández tome la palabra en esta tarde. Muy buenas tardes a todas, a todos. Para mí es un inmenso orgullo estar hoy aquí, además de una alegría. El año pasado no pudimos tener ni siquiera esta ofrenda. El año próximo, con toda seguridad, Virgen del Buen Suceso, estaremos otra vez en la calle haciendo la romería de agosto, la romería, las fiestas de agosto del Carrizal, como han sido siempre, con alegría, con bullicio, con gente, con el pueblo, con, en este caso, con los feligreses también. Señor párroco, don Santiago, muchas gracias por recibirnos aquí, por recibir esta ofrenda dentro de la iglesia. Patronato de Bicentenario, Virgen de Buen Suceso, muchas gracias por estar siempre, por estar siempre preparando las fiestas y por supuesto, tener siempre la buena fe de estar siempre unidos al Ayuntamiento para poder hacer grande aún más, si cabe, esta fiesta. Así que muchísimas gracias. Por supuesto que decir al grupo que nos acompaña, muchísimas gracias por esas voces maravillosas que nos deleitan continuamente. Hay más grupos, por supuesto, en este municipio, pero no cabe duda que en este momento que a quienes estamos escuchando, que nos están llenando de alegría, porque al fin y al cabo esta pandemia nos ha trasladado una tristeza que tenemos que olvidar, y el canto canario y en este caso la vestimenta canaria era necesaria, y aquí estamos. Un día de mucho calor, pero gracias a cada una de las asociaciones, tanto colectivos, asociaciones vecinales, grupos en este caso como las murgas, están hoy aquí trayendo esta tan necesaria ofrenda
para este municipio. Así que no me queda nada más que decir, como dije antes, sentir orgullo. Muchísimas gracias por esta ofrenda y por volver otra vez a vernos las caras en la calle. Es el turno que tome la palabra el señor párroco don Santiago Quintana Díaz. Pues, como no, es una alegría grande recibirle, señora alcaldesa, concejales, todos ustedes que representan pues, a tantas personas de nuestro pueblo. Y para empezar, quiero hacerles un ruego a todos, colectivos, asociaciones, grupos, mantengan vivo a los grupos, mantengan vivos los colectivos, que no decaigan, porque algunos se están desanimando, entonces es importante pues, mantenerse, porque es muy necesario esa cohesión social en los pueblos. La pandemia está trayendo, aparte del COVID, también algo muy malo, que es el individualismo. Pues yo animarles a que mantengan vivos los colectivos, los grupos, en la medida en que se pueda. Y cómo no, pues agradecer esta ofrenda, que es representativa, porque la mayor parte se ha dejado en la sede de Cáritas, de todos ustedes, de familia, que durante el día han traído pues las ofrendas, colectivos, un montón de gente. Estamos muy agradecidos por la ofrenda. También a todas esas personas que durante todo el año pues, contribuye con Cáritas para que la parroquia pueda hacer esa labor social importante en nuestro pueblo. Pues de corazón, es una alegría inmensa recibirles en esta, la casa de todos, y que nuestra Madre, la Virgen del Buen Suceso y San Roque, pues que sean ellos los que también nos ayuden, porque la Virgen también pasó por muchas dificultades. Las dificultades no son motivos para dejar de soñar. Y soñemos que esto pasará, pasará. Mientras tanto, mantengámonos unidos, y siempre intentando, pues eso, ayudar al que necesita, no solamente con alimento, sino con una sonrisa, con un gesto, una llamada de teléfono. El que está cerca de nosotros, que sabemos que está solo, sobre todo ancianos, personas mayores, que también de aquí les mando un saludo, personas que quizás en nuestro pueblo, bueno, no tenemos grandes edificios, pero hay personas que están solos, pues acercarnos, acercarnos. Pues muchas gracias de corazón y buenas noches. ¡Viva la Virgen del Buen Suceso! Pues ha llegado el final de esta ofrenda a la Virgen del Buen Suceso y San Roque. No sin antes reiterar los agradecimientos a todos y cada uno de los colectivos representados aquí esta tarde. Gracias infinitas a todos los que de forma anónima durante la tarde de hoy han hecho su entrega de ofrenda. Recordemos una vez más que solo es una representación. La gran parte, como ha dicho el señor párroco, se ha recogido durante la tarde de hoy en los salones parroquiales. Gracias también al Ayuntamiento de Ingenio, trabajadores de las diferentes concejalías que han organizado y velado por la seguridad en este acto. Gracias también al Patronato Bicentenario de la Virgen, a nuestra parroquia y a nuestro párroco. Y muchísimas gracias, en especial, a la Agrupación Folclórica Guayabeque por amenizarnos esta ofrenda. A ti, Madre del Buen Suceso, solo me queda decirte que por tu intercesión divina, ayúdanos a volver el año que viene. A ti, San Roque, que como antes decíamos, eres médico divino, líbranos de este mal y ruega por nosotros. A ustedes, vecinos, simplemente les digo que los veo el año que viene. Estoy segura que nos veremos en las calles. Volveremos a ver esas vacas tirando de las carretas. Pero bueno, ya eso será el año que viene. De momento, este año me despido y para ir haciendo boca,
De las voces de Guayadeque, escuchemos una isa parrandera. Muchísimas gracias y felices fiestas. Thank you.
Pues lo dicho, felices fiestas y nos vemos el año que viene. Come, dame, chinita, y toma, come, dame tu corazón, come, dame, chinita, y dame tu